In this class, we're going to see how to say the time, the hours. So in this part, match the clocks with the time, listen and check. So for the first one, what time is it? ¿Qué hora es? O'clock. Yeah, perfect. 4 o'clock. The number two. What time is it? Quarter to five. Quarter to five. No, this is. Let me check. Hay dos formas de decir, ¿no? There are two ways to say 4:30. Sorry, 4:30. Solo diciendo los números. Que eso sirve con los relojes digitales, ¿no? Y la otra forma de decir es half past four. Half past four. ¿Qué quiere decir esto? Es half, perdón, no se pronuncia la L, half, como el verbo to have, tener, igualito. ¿Ya? Es la mitad. En este caso, la mitad en una hora viene a ser 30 minutos. ¿Ya? Half past es pasado 30 minutos, ¿sí? Vamos a ver las 2 horas. Esta de aquí es una forma un poco más, no americana, sino de UK, en la que se dice es europea, ¿ya? No solo en inglés se dice así, sino que también en francés viene a ser así, ¿ya? Entonces es europea la forma, esto de 30 minutos pasado las 4. En español, en España, sí se dice así, pero acá no, ¿ya? Number 3. What time is it? Ese es cuarto past four. A quarter past four. Ese también, es un poco americanizado. Yo ya estoy acostumbrado a decir a quarter past off. O en el original es quarter past four. Lo mismo, es cuarto pasado las 4. No decimos así. ¿Ya? And the last one, number four, what time is it? Quarter to five. Perfect, ¿ya? Entonces, cuando falta, se pone two, ¿ya? ¿Desde cuándo se cuenta? Desde los 20 minutos, es decir, desde aquí, ¿ya? Hasta la siguiente hora que llega al 12, ¿no? Entonces, aquí es cuarto para. Este two quiere decir para. Cuarto para las 12, pues desde 20, ¿no? 20, cuarto, 10, 5 y o'clock. Desde ahí se dice, no vamos a decir desde 30, ¿no? ¿no? No le podemos decir, ¿ya? Hecho. ¿Question so far? Ana. Not perfect. So, let's go to page 147. ¿Ya? Let's remember the numbers. Listen and repeat after me. Let me erase this. Yeah, the numbers. One, two, Two. three. Three. Yeah, ahí sacando un poco la lengua. Three, porque te oí otra Three. palabra. Este de acá te estoy oyendo. Tree es árbol, ¿no? Tree, arrastrando. Tree, árbol. Ese es. Three, three. Next, four, Four. five, Five. six, Six. seven. Seven. Este de aquí un poquito como que sacas aire en la V, seven, eight, Eight, nine, nine, ten. Los siguientes, the next one. 11. eleven, Igual que el 7, sacando el aire. 11. 12. twelve, 13. 13, 14. 14. 15. 15, 16. 16, 17. 17, 18, 18, 19,
19. Eso, perfecto. En las últimas te oí que sí le estabas agudizando esta, ¿no? Este es como si tuviera una tilde ahí, ¿ya? Como si estuviera escrito esto. Ting, ¿ya? ¿Qué vamos a diferenciar de los otros números que todavía no hemos visto, ¿ya? Teen viene de la palabra teenager, ¿sí? Teenager, adolescente. Y es por esto que le pusieron la terminación teen, porque desde los 13 hasta los 19 se considera eso de los adolescentes, ¿ya? Ahí, 13 a 19, vamos a hacerle teen, la I como si fuera tildada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar a este de aquí, ¿ya? Que también tiene terminaciones ti, ¿ya? Este también, pero no, en el americano no se escucha tanto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pronuncia? Ese es 20,20. ¿ya? En UK, en Estados Unidos, USA, 20, 20, ¿ya? Como si la T no existiera, 20, es el mismo. Ahí, de acuerdo al que tú quieras pronunciar, le voy a entender, ¿ya? Next, 30. Terry, ¿Ya? Terry. Seri, ajá, como si la T no existiera. Seri, pronunciación del USA, from UK is 30. ¿Ya? 30. Esta no tiene la pronunciación ting, ¿no? Más bien la tilde está atrás. ¿Ya? 30. ¿Ya? Repeat, please. Thirty, Yeah, very good. thirty. Next, aquí la tilde en la O. 40. Forty. ¿Ya? From USA, from UK, 40. 40. ¿Ya? Next, 50. Fifty. ¿Ya? La tilde en la primera ahí, 50. Next, 60. Sixty, ¿Ya? Next, 70. seventy, Sorry, en la primera es 70. ¿Ya? Next, 80. eighty, ¿Ya? From USA, from the UK, 80. ¿Ya? And the last one, 90. ninety. ¿Ya? From the USA, from the UK, 90. ¿Ya? So that's the difference that we have to take in consideration always, because this is not the same number. It's not the same pronunciation. 13, 30. Yeah? That's why the American people changes the pronunciation. Es por eso que los gringos cambiaron la pronunciación para no cometer esos errores. Yeah? Pero igual la pronunciación es bastante distinta. Yeah? Cuidado con eso. Listo. So, this is for the numbers. Now the time. Any question about numbers? No? I don't have any question. Okay, perfect. This part. So, about time we have to know these numbers. Just till 60. ¿Ya? Solo hasta el 60, porque ahí después ya no hay. ¿Ya? So, match the clocks with the time in the box. Listen and check. So, what do you think between these clocks are 2 o'clock? Number 5, perfecto, ¿no? Departures, partidas de avión, quiere decir, ¿no? Cuando sale, cuando despega el avión. Next, 20 past 2. No, don't forget. No. Number three. No, number 2, yeah? So don't forget, here we have number 12 and number 6, yeah? So when this part, the manecilla grande, when the needle, the big needle is past 12, yeah? Is past. We use the word past.
in British English. When the needle is past six in this direction, yeah, it's two. Yeah, don't forget this. So, 20 past two quiere decir en español 20 pasado las dos. Entonces, más o menos por aquí está el dos, ¿no? Entonces, the small needle is here. And the 20 is four here. Yeah, and the big needle is here. ¿Eh? Ese sería en el reloj el de que utiliza manecillas, ¿no? En el digital sería el número 2, 220, ¿eh? 220. Facilito. La otra forma es la que más vamos a aplicar, ¿no? Las de número por número. Las otras, como te digo, es británico, no se usa, pero puede que hoy, ¿eh? Igual que en España se habla así, podemos oírnos nosotros también. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok. So, let's continue with the next. Is a quarter past two. What could be among these clocks? Watches, clocks. Number one. Yeah, number one, perfect. Next, half, la L no suena, no, half past two, what could be? Number six. Number six, perfect. Next, a quarter to two. Number four. Number four, perfect. And the last one, 20 to two. Number two. No, almost closer. It's number three. You didn't say that, no le dijiste eso. Number three. Yeah? So, pero ahí es el número uno, ¿o no? Por eso, 20 para las dos quiere decir, o sea, ¿cuánto le falta para que sean las dos? No te olvides, ¿no? El tú es cuando está en esta dirección, ¿ya? Es para las dos, todavía no llega al dos, ¿ya? Es por eso. ¿Listo? ¿Any question? ¿Another question? O sea que cada vez que tenga tú es como que el restante. Eso es lo que le falta para este número de acá, ¿sí? Este va a ser el completo, pero todavía no llega. Aquí te dice cuánto va a faltar para este. ¿Ya? Eso sí sabemos decir en español, ¿no? 20 para las dos, eso sí hay aquí en Ecuador, sí decimos eso. 5 para las dos, ¿ya? Hecho. Pero si te olvidaste, no hay problema. Vamos a usar el otro método, ¿ya? Entonces, vamos a decir, yo te voy a hacer el ejemplo con la hora de ahorita, ¿ya? Y tú me lees del otro método cada uno de los seis relojes, ¿ya? What time is it right now? It is, ¿ya? It's always with it, is, and the time. It is 2:31 p.m. if you want. 2:31, ¿ya? Your turn. What time is it in number one? It is quarter past two. No, just the numbers. Solo los números. Así como yo hice ahorita. 2:31. ¿Ya? ¿Cómo sería este y este número? It is 2:15. Excellent. Number two, what time is it? It is 2:20. 2:20, perfect. Number three. 1:40. Yeah, it is, no? It is 1:40. Excellent. Number four. 1:45. Excellent. Number five. What time is it? 2:00.
It's 2 o'clock. Very good. Number six. What time is it? 2:30. 2:30. Excellent. Right now, in my watch, my clock on the computer. What time is it? 2:22. Excellent. 2:32. Yeah. Very good. Facilito, ¿no? Entonces ahí depende si utilizas un reloj con manecillas, pointers. Lo voy a escribir por aquí. Pointer es manecilla, ¿no? Small pointer, large pointer, ¿ya? O si utilizas un digital como la mayoría de personas en el celular está, se acostumbra a eso, ¿ya? Ya sabes cómo decir cualquiera de las dos. La más fácil, la más común es decir los números que ves, nada más. Yeah. So, let me know what time is it this class started? ¿A qué hora comienza la clase? Yeah. Aquí dice my class, my English class is at. ¿A qué hora empezamos? 2 o'clock. Yeah. Number two, my favorite TV program is at 6:21. Okay, perfect. Number three, my school or job starts at 7:20. Excellent, very good. ¿No? Facilito. ¿Listo? Ahora, estos números no hay que olvidarnos, ¿no? De ahorita solo vimos las decenas, de 10 en 10, 20, 30, 40, pero en la mitad tenemos que acordarnos que hay, ¿no? ¿Qué tenemos acá, no? Eso le vamos a ver detenidamente en la unidad 4, ¿no? Pero con todo, para que te acuerdes, solo pegamos de este con este de acá, ¿no? 21, 26, 29, 55, 56, 53, ¿ya? Por si tenemos algún inconveniente, cuando hay horas que están no en 10 en 10, sino ahí va de 5 en 5, de 1 en 1. ¿Listo? ¿Question so far? I have any question. Perfect. So, let's return. This is about the time. Let's return to page 28, I guess. Yeah, 28. Yeah. So, later we're going to practice more about time. Right now, I'm going to emphasize this part, adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Do you remember what's the meaning of adverb? ¿Qué era un adverbio? En español te dije. Do you remember? Todo lo que le da descripción. No, ese es un adjetivo. Describir características es adjetivo. Un adverbio, ahí anótale otra vez. Un adverbio le da fuerza e intensidad al verbo. Le da fuerza e intensidad al verbo. ¿Ya? Y frequency, eso vamos a ver. Como estamos viendo simple present, necesitamos darle una especial característica a este verbo si es que yo hago estas acciones todos los días, si nunca hago o si hago a veces. ¿Ya? ¿Qué son estas palabritas de aquí? ¿No? Always, usually, sometimes, and never. Yeah? Always, siempre. Usually, es frecuentemente. Often también se utiliza ahí. Often, let me write here. Often. En el inglés americano es como si esta T no existiera. Often. Y en el inglés británico le pronuncian toda la palabra. Often. Yeah? Sometimes, esa ya vimos. A veces. And never, nunca, ¿ya? Todas estas van con verbos en positivo, ¿sí? Never ya le da la característica de ser negativa a la oración. No puedo poner un negativo dos veces en inglés, no hay cómo. En español sí hay cómo, pero en inglés no. No hay cómo tener dos negativos. Entonces, si usas never, la oración ya está en positivo, ¿ya? So, and we have some exercises here. Julie, her name. We have rice with meat and vegetables, eh? So let's listen to complete with these adverbs. This 190.
1.90. 1.90. Entonces vamos a escuchar y a completar las palabritas de aquí. Track 1.90. 1. We usually have rice with meat and vegetables. 2. I always have dinner early. 3. People never have dinner early in Spain. 4. I sometimes have bread and cheese. So, let's listen to it one more time. Track 1.90. 1. We usually have rice with meat and vegetables. 2. I always have dinner early. 3. People never have dinner early in Spain. 4. I sometimes have bread and cheese. Yeah. So for the first one, Julie, what do you have here in this blank? We usually. Yeah, perfect. We usually. Yeah, suena como una SH. Usually. Excellent. Usualmente. Number two, Misha. Always. Always, ¿no? Esta es la vocal, siempre que tengamos una vocal con una consonante, se pronuncia O-L. Always. ¿Ya? We shall always have dinner. ¿Ya? Number three. Never. Never. Very good. And number four. Sometimes. Eso, ¿ya? Entonces, esto de aquí le va a dar énfasis a have, ¿no? Cada uno de estos tiene have. Entonces, diferente significado también, ¿no? A veces como, a veces no, nunca como, siempre como. Eso es un adverbio, le va a dar intensidad a los verbos, ¿ya? Y la posición hay que sabernos bien, más que saberles usar, es saberles ubicar, ¿ya? Porque siempre hay problemas con esto. Cualquier adverbio en tiempos simples, en este caso simple present, va a ver antes, va a estar, perdón, antes del verbo. Excepto con el verbo to be. Con el verbo to be va a estar después. It's always. ¿Sí? For example. It's always, it's always calls, for example, calls, ¿ya? Está siempre frío. ¿Ya? Can you hear me? Yes. Okay, so I was talking about the verb to be. Any adverb is after the verb to be. For example, it's always cold. Yeah? The adverb always is after the verb to be. Yeah? Not before. Before is for the rest of the verb. Es para el resto de los verbos. El que tú quieras. Menos to be. Yeah? Ese siempre va atrás, no te olvides, siempre hay una dificultad para saber dónde se pone esto, ¿verdad? Depende de qué quieres darle intensidad, ¿sí? Si es que es al verbo, ahí. Pero también se puede poner al comienzo o al final de la oración, ¿no? Dependiendo a qué parte quieres resaltarle dentro de la oración, ¿verdad? Si es que es a toda la oración o a la última parte, a eso hace referencia. Te digo tiempos simples porque ya he visto en el colegio algunos tiempos verbales con el have plus past participle. ¿Ya? Esos son tiempos compuestos. Have en cualquier forma. ¿Ya? En tiempos compuestos es mejor ponerle al adverbio aquí, en la mitad. Es mejor. ¿Ya? Pero igual depende de qué quieras hacerle énfasis. Si a toda la oración, a la última parte. O al pasado participio. Porque el have es un auxiliar. No se hace
énfasis en los auxiliares, porque no tienen significado solo, por eso es, ¿ya? Más es a este verbo. Por eso te recomiendo que le pongas en la mitad, en tiempos compuestos, ¿ya? Facilito de la ubicación. ¿Listo? Let's go to page 119, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Esto de acá, el tip que ya te di, mismo está en todos los libros escritos, pero es bien pequeñito que a veces uno se olvida, ¿no? ¿En dónde va? Si es que es cualquier verbo, before, antes. Si es que es verbo to be, after. Eso le faltó a esta parte, ¿ya? Como estamos viendo solo tiempos simples, no te pone lo del tiempo compuesto en el que va en la mitad, ¿sí? So, here we have, we always have breakfast at 7 o'clock. ¿Qué quiere decir eso? Que de lunes a lunes van a tener el desayuno a esa hora. Eso quiere decir el always, ¿sí? Si yo digo, we sometimes have breakfast at 7 o'clock, ¿qué quería decir eso? Con sometimes, solo cambiándole esto. ¿Cómo le entiendes? Nosotros a veces tenemos el desayuno a las 7. Ya, bueno, eso es traducido literalmente, pero ¿cómo le entiendo? Yo le entiendo esa que de lunes a lunes tienen a las 7 el desayuno. ¿Y con sometimes? ¿Cómo sería? Pero es que con sometimes es a veces, y con always es siempre. Ya, bueno, a veces quiere decir que a veces el lunes, otra vez el miércoles y otra vez el lunes. O sea, no todos los días, ¿no? Eso quiere decir, ¿ya? Usually es más veces, ¿sí? Si es que yo pongo en vez de always usually, we usually have breakfast at 7 o'clock. De 4 o 5 de los 7 días, tengo el desayuno a esa hora, ¿ya? Siempre hay que entenderle, no traducirle, sino en contexto, ¿ya? Y el never, si es que pongo aquí en vez de always, instead of always, never. We never have breakfast at 7 o'clock. Es que nunca, ninguno de los 7 días desayuno es ahora. Ninguno. ¿Ya? Eso es. Entonces le estamos dando una característica especial a la frase con estos. Y no son los únicos, ¿no? También te dije que algunos terminan en L-E. ¿Ya? I usually, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay bastantes más. ¿Listo? Esa es la diferencia. Let's return to page 28. Yeah, 28. Yeah. So, so far, any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? I'm not. Not? Okay, don't forget this pronunciation, ¿no? Half. Half. Es con esta A con dos puntitos. La L no suena ahí. ¿Ya? Yeah.